musical con la ilusión de que dentro de poco podamos vernos presencialmente. Mientras llegue ese momento, desde la Fundación Mafre Molarteme, seguimos apostando por la continuidad de la actividad cultural con las máximas garantías de seguridad. Por ello, solo podemos ofrecer el concierto vía streaming en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Aprovecho para saludar a nuestros seguidores. Esta noche, la banda liderada por Pablo Díaz y Supito Herreño, acompañado por Dani González, guitarra y cuatro venezolanos, Luis Valladares, contrabajo y bajo eléctrico, y Julio González, percusión, nos ofrecen el concierto Vientos de Salmor. Este proyecto musical ha sido seleccionado dentro de la convocatoria anual que hace la Fundación Mafre Molarteme para músicos residentes. El sonido del pitorreño mostrando cómo una evolución de este instrumento tan importante del folclore de Canarias ha evolucionado y perdura en el tiempo. Muchas gracias y deseamos que disfruten del concierto. Gracias.
Muy buenas tardes. Un cariñoso saludo desde la sede de la Fundación Mafre Juan Artemes, en La Laguna, en Tenerife. Esperamos que todos estén bien, se estén cuidando. Estamos nosotros muy felices de encontrarnos aquí esta tarde haciendo lo que nos gusta, brindándoles nuestra música. Y agradecemos a la Fundación Mafre Juan Artemes la oportunidad de poder tocar y seguir haciendo lo que nos gusta en estos momentos tan difíciles y tan complicados para todos. Esto es Vientos de Salmor, es una formación, un proyecto que pretende revalorizar el papel del pitorreño, este instrumento canario que es originario de la Isla del Hierro y que por primera vez en la historia se hace protagonista y de alguna forma líder y el líder de una banda moderna de estas características. Tengo el lujo de contar en este proyecto, en esta aventura, con mis compañeros Dani González en las guitarras, Julio González y Luis Valladares en el bajo. Y bueno, hemos elegido un repertorio variado, de diferentes estilos, para que puedan apreciar la gran paleta de colores y las posibilidades tímbricas y técnicas que tiene este instrumento, con un acento marcado herreño, por supuesto, que también se ha podido apreciar en el primer tema que hemos interpretado, que es Tangueando, una composición basada en el pitorreño cuando toca en el tango herreño, que es la joya del folclore del Hierro. Es el único género en el que el pitorreño actúa como solista, acompañado de la voz, del tambor y de las chacras de los bailarines. A continuación vamos a hacer una Isa de Lanzarote, es una Isa del Uno, una Isa en Sol, y la hemos titulado Isa del One. Thank you.
Esta fue nuestra versión de la Isa del Uno de Lanzarote. A continuación vamos a hacer un tema, una composición basada en la mazurca de Reña y que da título a nuestro proyecto, Vientos de Salmor, de una forma especial, dedicado a toda la gente que nos está viendo desde El Hierro, con mucho cariño. Gracias. Seguro que nos están aplaudiendo desde casa y así esperamos que les esté gustando. Bueno, resulta que el pito herreño tiene muchos primos repartidos por el mundo. Uno de ellos es el pife, que se toca en Brasil. También es una flauta como esta, con 6 agujeros y
principio nomás por el que se sopla, y se toca con tambores igual que en el hierro. Vamos a hacer un choro brasileiro de Pichinguinha y Benedito Lacerda que se llama Uma Cero. Bueno, en nuestro repertorio no hemos querido despegarnos de la tradición y el tema que viene a continuación es quizá el más tradicional que tenemos en nuestro repertorio. Son unas folías al uso, folías tradicionales. Son las primeras que se hacen con este instrumento, con este pequeño instrumento. Las he titulado Folías del Aire, por aquello que es un instrumento de viento. Y tengo la suerte de contar la banda con un cantante frustrado o no frustrado, pero no se prodiga tanto como quisiéramos, canta muy bien. Va a cantar una copla que nos regaló Benito Cabrera, que dice así: quisiera cantar folías a la sombra de tu sueño, al batir de las sabinas con notas de un pitorreño. Para usted y para Benito, Folías del Aire. Thank you.
quisiera cantar folía a la sombra de tu sueño. Gracias a la voz, guitarra, Dani González. Bueno, siguiendo un poco con el repertorio basado en el folclore reño, el arrorró es una canción de cuna aquí en Canarias. En el Hierro tienen uno muy especial. Y se lo escuché a Valentina Sabinosa, la gran folclorista del Hierro, en Tenderete, un Tenderete del año 73, ese programa que dirigía en ese momento, que conducía Nanino Díaz Cutillas, y junto a Olga Ramos y otras folcloristas, hizo un arrorró precioso. Yo intenté transcribir la métrica porque no es una métrica exacta, se canta, es una canción que se canta, bueno, sin acompañamiento instrumental de ningún tipo. Entonces, intenté escribir un poco, respetando la libertad de métrica, este arrorró de Valentina, con una sugerencia armónica que nos hará el amigo Dani con su guitarra. Arrorró de Valentina. Bueno, esto fue esta canción de cuna, Arrorró, de Valentina. Y bueno, se habrán dado cuenta que estos pitos de reño, si conocen el instrumento,
suenan un poquito más afinados que los que se utilizan en el folclore del hierro. Este es resultado de un largo proceso de investigación personal, principalmente en cuanto a la digitación, buscando digitaciones diferentes a las tradicionales y también buscando repertorio y mejorando el instrumento, por supuesto. En mi camino mejorando el instrumento, intenté hacerlo yo mismo, tiré de amigos. Estuve en contacto con los hermanos Naja de Valverde en el hierro, con los que hicimos varios prototipos también, hasta que dimos con estos instrumentos que ven aquí. Estos son los pitos herreños como se tocan en el hierro. Este está en sol y este en mi. Son los instrumentos que tocan en el tango herreño y en el resto de los toques de la bajada de la Virgen. Y yo he querido llamar a este instrumento pito de concierto, pito herreño de concierto, porque ya sí es verdad que nos permite tocar en este entorno, en este ámbito más afinado, de armonía, con instrumentos afinados, temperados. Entonces, el siguiente tema va a ser un auto-homenaje al pito herreño. Es un compendio de redondos, que son uno de los tipos de toques o mudanzas del baile de la Virgen de los Reyes. Desde los más tipos que hay, de las más variantes que hay. Y para todos ustedes, redondo. Thank you.
Bueno, hemos tocado este redondo en homenaje al Pito Herreño. Se me olvidó decir antes con las prisas que el resultado, este pito de concierto, es gracias a la implicación en el proyecto del gran luthier de flautas Roberto Bando, mexicano, residente en La Haya, que se interesó por el proyecto y estudió el Pito Herreño en profundidad y construyó estos instrumentos maravillosos. En Venezuela también tenemos mucha flauta en su repertorio tradicional. Sin despegarnos de la raíz, vamos a hacer un joropo venezolano del maestro Genaro Prieto. Haremos Apuren un viaje. Aquí tengo a mi compañero Dani González afinando el cuatro venezolano. Es un gran multiinstrumentista, por cierto. Tenía que decir, se me olvidó decir también, que en el tema anterior el bajista Luis Mogo Valladares hizo un solo precioso. Un aplauso virtual para él. ¡Bravo, Murillo! Estos temas ya han asfixiado a uno, ¿eh? Bueno, esperamos que nos estén oyendo y viendo bien allá donde estén. Un saludo también a nuestros amigos que están en Holanda y en Francia. El siguiente tema que vamos a hacer, la siguiente composición, es un tema que hice a esta ciudad, La Laguna, en Tenerife, que es donde yo nací. Se llama Spring Isn't Here,
significa la primavera no está aquí porque aquí siempre hace virus, es frío, como decimos aquí. Parece que nunca llega el buen tiempo o de repente te asas de calor. No hay sino extremos, ¿no? Entonces, para la Laguna, para mi ciudad, Spring isn't here, esta bossa nova.
gracias al bajo Luis Valladares, percusión Julio González, guitarra miscelánea Dani González. Esto ha sido Spring Isn't Here. Bueno, nos vamos aproximando a la recta final de este concierto. Vamos a hacer ahora un tema con aire celta. Es un compendio de reels, que es uno de los tipos de danza, de toques que se suelen hacer en Irlanda y Escocia. Es uno de los retos que me he propuesto, porque no tengo ni dónde respirar. Son, digamos, piezas muy técnicas, pero que ayudan a uno a ponerse en forma, digamos. Para ustedes, reels. Bueno, a continuación vamos a hacer nuestro penúltimo tema. Como no pueden pedir otra, porque no estamos viéndonos así realmente, pero sabemos que están a otro lado de la pantalla y esperemos que les estén disfrutando como nosotros este concierto. Queremos agradecer de nuevo a la Fundación MAFRE, Juan Arteme, la oportunidad de estar aquí esta tarde y que siga apoyando la cultura. A su coordinador en Tenerife, José Martín, por su amabilidad y todo el personal, todas las personas que hacen que esto sea posible. Un abrazo a todos, también nuestros compañeros músicos y compañeros del sector, que sabemos que esto va a remontar en algún momento y esperamos que así sea. Un abrazo fuerte desde aquí. Vamos a hacer este tema
que se llama Entre dos aguas, del desaparecido Paco de Lucía. Es uno de tus temas predilectos. También en el flamenco hay un sonido muy peculiar de la flauta, que ha venido de maestros como Paco, como Jorge Pardo, que era integrante del sexteto de Paco de Lucía. Y bueno, esperemos que les guste este tango rumba Entre dos aguas. Thank you.
Muchas gracias, espero que les haya gustado. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, un saludo, perdón, cariñoso a todos desde la sede de la Fundación MAFRE en Tenerife. Piden otra. Pues tenemos otra, pero no tenemos más, ni tenemos más tiempo, por desgracia. Pero bueno, eso, espero que les haya gustado. Les recuerdo, hemos tenido a Dani González en las guitarras, el cuatro venezolano, Julio González en la percusión y Luis Movalladares al bajo eléctrico. Un servidor, Pablo Díaz, Estos Vientos de Salmor, Pito Herreño. Síganos en las redes, esperemos que les haya gustado. Un abrazo muy grande a todos y hasta pronto. Esperemos que nos veamos en vivo en el futuro muy próximo. A continuación, Busindre Ril del gaitero Evia. Gracias, hasta pronto. Gracias.